Ahora les invito, hermanos, que nos pongamos de pie y cantemos el himno 464. Now, brethren, let's stand up once again and let's sing hymn 697. 464. Que arde a caso para tu honor. A todos mis juegos prestas atención. Servirte quiero siempre con fervor. Mi Redentor, mi Dios y mi Señor, fuente de vida y gozo eterna. Oyes mis juegos, tierno Salvador. Das a mi alma mayor y celestial. Quieres ayudarme si en peligro estoy y darme fuerza en la tentación. Sé que en la lucha de tu mano voy a la victoria con tu bendición. Mi Redentor, mi Dios y mi Señor, fuente de vida y gozo eterna. Oyes mis ruegos, tierno Salvador. Das a mi alma luz celestial. Con tu luz eterna me iluminarás. Das a mi vida luz al primer. Sé que al ingreso me coronarás. Los siglos yo quería llamar. Mi Redentor, mi Dios y mi Señor, fuente de vida y gozo eterna. Oyes mis ruegos, tierno Salvador, das a mi alma luz celestial. Amén. Amén. Llegó el momento, hermanos. The time has come, brethren. Please sit down. Perdón, pueden sentarse. Llegó el momento de comer el pan celestial. The time has come to eat the celestial bread. El tema de hoy, and the title of today, es llamado Santa Convocación. It's called Holy Convocation. Y es traída por nuestro hermano anciano David Moreno. And it's brought unto us by our elder brother David Moreno. Good morning, brethren. Happy Sabbath. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. It's very nice to see all of your faces today. Una alegría me da ver sus caras nuevamente hoy. And I see some new faces today as well. Welcome. Y también veo caras nuevas. Bienvenidos. We see finally the faces that we've been attaching the prayers to. En realidad estamos viendo las caras a las cuales nosotros estamos poniendo en oración. Because we've been praying a lot for your family. Porque hemos estado orando bastante por vuestras familias. We pray for all of you. Oramos por todos ustedes. Today we'd like to consider the words in Leviticus. Vamos a considerar esas palabras en Levíticos. Leviticus chapter 23. Levíticos capítulo 23. We read verse 1 and 2 as opening. Leímos los versículos 1 y 2 en su apertura. Let's read it again. Vayamos a leerlos nuevamente. It says, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts." Habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas del Señor, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Amen. Amen. So what is this holy convocation? Así es de cuál es esta convocación santa. Well, in the simplest form, en la manera más simple, the convocation means the act or process of calling together an assembly of people. Una convocación es el acto de llamar a las personas a estar reunidas. So in other words, it's a meeting. En otras palabras, es un meeting o una reunión. And it's not just any meeting. Y no solamente es cualquier reunión. It is a holy meeting.
Es una reunión santa. It is calling together the people of God for a holy moment. Es un llamado al pueblo de Dios para una reunión santa. And we have been called as members of the church, been called together to hold this Lord's Supper today. Y como miembros de la iglesia hemos sido llamados a estar reunidos para poder llevar a cabo la Santa Cena. We actually, interesting enough, read about this in the Sabbath school lesson today. Parece interesante, pero también lo leímos en la escuela sabática el día de hoy. We read about the Last Supper. En referencia a la última cena. That Jesus held together with his disciples. La cual Jesucristo tuvo junto con sus discípulos. Notice that Jesus didn't call all of the people that he knew. Noten que Jesús no invitó a todas las gentes para esta reunión. But he called his people. Solamente llamó a su pueblo. That is one of the reasons why also the Lord's Supper is made to be partaken by members of the church and not Por esa razón es que se ha hecho de que los miembros de la iglesia sean los que participen en esta reunión. Those that have made a public announcement to the world and to heaven that they have decided to follow Jesus. Aquellos los cuales han hecho públicamente el anuncio no solamente al mundo sino al cielo de que han decidido seguir a Cristo. Those of you that have not done that. Aquellos que no lo han hecho aún. We are patiently waiting for your decision. Pacientemente estamos esperando por vuestras decisiones. So, speaking of the Lord's Supper, así de que hablando en referencia a la Santa Cena, and especially the Last Supper, y especialmente la última cena, has anybody seen that famous painting of Leonardo da Vinci of the Last Supper? Hemos algunos de nosotros hemos visto esa famosa pintura de Leonardo da Vinci en referencia a la última cena. I think everybody here is familiar with it. Yo creo que todos estamos familiarizados con ella. So I read a little bit of history about it. Así es de que yo leí un poco de la historia de esta pintura. He said that as Leonardo da Vinci was painting the last supper scene on the wall in Milan. Mientras Leonardo da Vinci se encontraba pintando esta última cena. En la pared. En la pared. A visitor came to see his finished work. Un visitante llegó a mirar su trabajo. And he commented of the realism of the painting. Y él hizo mención al realismo que Leonardo da Vinci le había puesto a la pintura. He looked at one of the goblets or the cups. Él miró a uno de los puntos en la copa. And he said, "Look, the cup is so real. It looks like as if I could just grab it." Y dijo, esa copa se mira tan real como que si yo pudiera estrechar mi mano y alcanzarla. Upon hearing the words of the visitor, y Leonardo da Vinci escuchando las palabras de esta visita, Leonardo da Vinci grabbed a paintbrush. Leonardo da Vinci tomó una brocha. And he began to paint over the goblets to almost delete them from the painting. He wanted to delete the cups from the painting. Él tomó una brocha y quería borrar las copas de la pintura. When he did this, cuando hizo esto, he pointed to the Jesus, or the picture of Jesus. Él apuntó hacia la pintura de Jesús. Specifically to his face. Especialmente a su rostro. And he said, y dijo, it's his face. Es su rostro. His face that I want you to see. Es su rostro lo que yo quiero que vean. Are we looking at Jesus' face? ¿Estamos nosotros también poniendo nuestra vista en la cara de Jesús? Every day when you wake up. Cada día cuando nos levantamos, when you go to work or school, cuando vayamos a la escuela o al trabajo, when you're taking care of things at work at home, cuando tenemos cuidado de las cosas en casa, or today when you come to church, o el día de hoy cuando venimos a la iglesia, when you knew it was going to be the Lord's Supper, cuando sabíamos así que iba a ser la Santa Cena. And you prepared everything. Y nos preparamos en todo. So that you could be here today. Para poder aquí estar el día de hoy. What was your focus? ¿En qué era el que estábamos enfocados? Were we focused about how the bread's going to be?
Estábamos enfocados en cómo es que iba a hacerlo, iba a suceder, perdón. How the bread was going to be. ¿Cómo es que el pan iba a ser? Or where was what clothes am I going to wear? ¿O qué clase de ropa nos íbamos a poner? Or were we concerned with seeing Jesus' face? ¿O estábamos preocupados en poder ver el rostro de Jesús? This holy convocation gives us a precious opportunity. Esta convocación santa nos da una maravillosa oportunidad. To draw us closer to God. Para poder acercarnos tanto posible hacia Dios. Simply by looking at Jesus' face. Simplemente, solamente mirando al rostro de Jesús. We should use this great privilege to search our hearts. Y deberíamos usar este grande privilegio para poder escudriñar nuestros propios corazones. To compare our life with the life of Christ. Para poder así comparar nuestras vidas con la vida de Jesucristo. To see if our thoughts, our words, our actions. Para poder así mirar a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y nuestras acciones. If they are accepting Christ or rejecting Him. Si en realidad todas estas cosas están aceptando a Cristo o lo estamos rechazando. Are we accepting the Holy Spirit's work in our hearts or are we rejecting Him? ¿Estamos verdaderamente aceptando a Cristo o lo estamos rechazando? Now, in the scriptures, we read about seven different holy convocations, seven different feasts. En las Sagradas Escrituras podemos leer en referencia a siete fiestas, siete convocaciones. Today I would like to go over just simply three. Y a hoy vamos a analizar simplemente tres. The three that have to do with today's holy convocation. Las tres que tienen que ver con la santa convocación del día de hoy. They have to do with the Lord's Supper. Las cuales tienen que ver con la Santa Cena. We'll be discussing the Passover. Vamos a discutir un poco en referencia a la Pascua. The Feast of Unleavened Bread. La fiesta de los panes ácimos. And the first fruits. Y los primeros frutos. These all take place together closely. Estos tres juntamente son parte unida. The Passover was celebrated on the 14th day of the month of Nisan. El día 14 del mes de Nisan se celebraba la Pascua. The day after that, el día después de esto, on the 15th, en el día 15, was when the feast of the unleavened bread began. Era cuando la fiesta de los panes sin levadura daba comienzo. That feast actually was seven days long. Esa fiesta duraba 7 días. Now the feast of the first fruits began on that first Sunday, which will be the 16th day. Y la fiesta de los frutos, de los primeros frutos, era celebrado el siguiente día. So on the 14th day, which would be what we would call a Friday. Así es de que el día 14, al cual le daremos por nombre viernes, which they celebrate the Passover feast, which was when the lambs were sacrificed. Era el cual nosotros lo vamos a llamar el día de la Pascua, y esta fecha o esta celebración era cuando se sacrificaba el cordero. We're going to go over this quickly, but if you'd like to read more in detail, we can find this in Leviticus chapter 23. Vamos a tratar de hacerlo en breve, pero si quieren leerlo más detenidamente, pueden leerlo en Levíticos 23. So this feast remembers the last plague in Egypt. Así es de que esto recuerda la última plaga de Egipto. When the angel of death passed over the children of Israel, who cuando el ángel de muerte pasó sobre el pueblo de Egipto en Israel, y el pueblo de Israel en Egipto, to those who applied the blood of the lamb on the doorposts, y aquellos que aplicaron la sangre del cordero sacrificado en sus puertas, then death passed over their house. Eran protegidos cuando el ángel de la muerte pasó por ahí. We read this in Exodus chapter 12. Esto lo podemos leer en Éxodos capítulo 12. We see how the Passover feast is fulfilled in Christ. Y podemos ver entonces que la fiesta de la Pascua se vino a cumplir en Jesucristo. When John the Baptist said, cuando Juan el Bautista dijo, behold, the Lamb of God,
which taketh away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He understood this Old Testament reference. Así de que Juan el Bautista entendía en referencia a este versículo del Antiguo Testamento. And not just John, but also the Apostle Paul recognized this. Y no solamente Juan el Bautista, sino también el apóstol Pablo lo reconoció. Because he clearly called Jesus the Passover Lamb. Así de que ellos claramente anunciaron de Jesús el Cordero de Dios. In 1 Corinthians chapter 5 verse 7. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. It says, "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us." Primera de 5 7. Okay. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Amen. Amen. This ordinance of the Lord's Supper is to us the Passover Supper. Así es que esta ordenanza de la Santa Cena que celebramos hoy es el día de la Pascua. In the Passover celebration, en la celebración del día de la Pascua, Israel would commemorate this day because of the great deliverance. Es cuando se viene a conmemorar la liberación. And it was deliverance from the slavery of Egypt. Y en aquella época era la liberación de la esclavitud en Egipto. By commemorating the Lord's Supper today, y conmemorando esta misma celebración el día de hoy, we remember the great deliverance from the slavery of sin. Venimos a recordar siempre esa gran libertad que Dios nos ha dado del pecado. Through the sacrifice of Jesus on the cross. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. The Passover pointed to the Messiah. La Pascua apunta hacia el Mesías. Who would be the Savior of the world. Que viene siendo el Salvador del mundo. His death on the cross, su muerte en la cruz, allows the guilty judgment that we deserve, permite que el juicio de culpabilidad que nosotros merecemos, would simply pass over us. Simplemente pasa de largo sobre nosotros. When we accept Christ, cuando venimos a aceptar a Cristo, we accept the loving gift of his second chance. Cuando venimos a aceptar el maravilloso don de la segunda esperanza. Our sins can be washed and cleansed by the blood of Jesus Christ. De esta manera nuestros pecados van a ser limpiados del pecado. That is the good news of the gospel, brother. Lo cual viene siendo las buenas nuevas del evangelio, hermanos. So when we partake of this Lord's Supper, we remember the effect the gospel had on our lives. Así es que cuando participamos de esta fiesta venimos a recordar el efecto que tiene esta fiesta sobre nosotros. That we are no longer the same person we once were. Que no somos verdaderamente el mismo tipo de personas que una vez éramos. That we are no longer in the slavery of sin. Que no pertenecemos ya más a la esclavitud del pecado. That we are living free in Christ Jesus. Que venimos a ser libres en Cristo Jesús. Is that good news, brethren? Is that good news? ¿No es esto buenas noticias, hermanos? Amen. Amen. The second feast is the Feast of Unleavened Bread. La segunda fiesta que viene siendo la fiesta del pan sin levadura. This was a seven-day feast. Esta fiesta que duraba siete días. And it would begin the day after the Passover. El cual empezaba después del día de la Pascua. Which typically we see as the seventh day or being Sabbath. Que típicamente se le llamaba el séptimo día o sábado, ceremonial, obviamente. Amen. We know that when the Israelites were about to leave Egypt, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, they were instructed to have this feast first, this dinner. Fueron instruidos de que antes de que salieran de Egipto tuvieran esta fiesta o esta solemnidad. And they were to make this bread without leaven, because making bread with leaven takes longer to make. Para poder hacer este pan sin levadura, porque obviamente hacer un pan sin levadura se lleva tiempo. So they were to
make this bread quickly and eat it in haste because they were about to depart from Egypt. Y esta ocasión tenían que hacerlo en forma rápida porque estaban a punto de salir de Egipto. So and during this time in this feast, they were to remember the hardships that they endured in Egypt. Así de que durante esta fiesta ceremonial era un recordatorio de los sacrificios que por los cuales pasaron en Egipto. And obviously, when you eat bread that is has no leaven, the bread tends to be a little bit harder than bread with leaven. Y obviamente, como podemos entender, cuando un pan está hecho sin levadura es más duro que el regular. So they were to eat this bread that was a little more hard to remember the hardships that they endured in Por Egypt. Esta razón, al comerlo y darse uno cuenta de que costaba más trabajo comer este pan, estaban recordando al mismo tiempo el sacrificio por el cual fueron esclavizados en Egipto. Leaven in the Bible also represents sin and decay. También la levadura dentro de la Biblia representa decadencia y pecado. And once the yeast becomes a part of that bread, it is inseparable. Hello? No, no, este, a ver, yeast es levadura. O el pan sin levadura. El pan con levadura, levadura. Ya no se puede. Ok, creo, no sé si lo expliqué bien, pero el pan con levadura obviamente representa el pecado y la decadencia humana. Pero cuando una vez se quita la levadura, o sea, cuando se hace pan sin levadura, obviamente no existe eso. And then once the you have bread with the leaven together, y una vez que se obtiene el pan con levadura, it can no longer be separate. You can't take out the yeast anymore. Una vez que se hace el pan con levadura, obviamente ya no se puede separar. This is the same. The same is true with the effect of sin on our lives. Y lo mismo tiene el mismo significado en referencia al pecado en nuestras vidas. Once we sin, we can no longer remove sin from our lives by ourselves. Una vez que hemos pecado, no podemos remover el pecado de nuestras vidas por nosotros mismos. There must be an atoning sacrifice for our sin. Y tiene que haber un sacrificio por nuestros pecados. That is why the Israelites would sacrifice these lambs on behalf of Así their sins. Así es que por esta razón es que los israelitas tenían que sacrificar un cordero por sus pecados. But we know that Jesus was that ultimate sacrifice that would be for the cleansing of our sins. That Jesus will be the ultimate sacrifice. Por esta razón es que Jesucristo vino a hacer el último sacrificio para la limpieza de nuestros pecados. This unleavened bread represents the sinless life of Jesus. Y este pan sin levadura representa a nuestro Señor Jesucristo sin pecado. In John 6:35, he says clearly. En Juan 6:35 dice claramente. That I am the bread of life. Yo soy el pan de vida, Jesús lo dice. Not only does he remove our sins. Sabiendo que si él remueve nuestro pecado. He nourishes our souls. Viene a alimentar nuestra alma. Just like bread nourishes our bodies. Así como el pan viene a alimentar nuestro cuerpo. The sacrifice of the true Messiah was the only hope that humanity had for a permanent solution to sin. El sacrificio de nuestro verdadero Mesías fue la única esperanza que podemos tener para limpiarnos de nuestros pecados. Amen. Now the feast of the first fruits. Ahora pasemos a la fiesta de los primeros frutos. This was to be celebrated on the third day, on the 16th. Of Esto debe de ser celebrado el tercer día del mes de Nisan. So we see the Passover began the 14th. Como podemos ver, la primera celebración fue el 14 de Nisan, el calendario judío, obviamente. Then the second one, the Feast of Unleavened Bread began on the 15th. La siguiente festividad que viene siendo el pan, la festividad de los panes ácimos, que venía siendo el siguiente día, o sea, el 15. And on the third day, on the 16th, was the Feast of First Fruits. Y ahora el 16 venía siendo la fiesta
de los primeros frutos. This was a harvest feast. Esta era la época de la cosecha. And this was to thank and honor God for all of his provision. Y esto era para honrar y darle gracias a Dios por las provisiones que él les daba. And although they didn't realize it at the time, y aun cuando ellos no lo realizaron en ese tiempo, the children of Israel were celebrating what would become a very important day. El pueblo de Israel estaba celebrando lo que en realidad iba a ser una fecha muy importante. What were they celebrating? ¿Qué era exactamente lo que ellos celebraban? What occurred on the third day? ¿Qué fue lo que ocurrió en el tercer día? After the Lamb of God was sacrificed. Después de que el Cordero de Dios fue sacrificado. La resurrección. It's the day of resurrection. El día de la resurrección. This was the day that Jesus resurrected from the dead. Este es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. On the third day, en el tercer día, just like the feast, así, aún así, como la fiesta. And likewise, Jesus represents the first of the great harvest of the souls. Y así como Jesús representa las primicias de la cosecha en el alma, de las almas, de las almas, that will resurrect to eternal life, para poder resucitar a la vida eterna, because of the new covenant in His blood. Porque viene el ser humano a tener un nuevo pacto en su sangre. Now Jesus resurrected on the third day, also is referred to by Paul. Y como nuestro Señor Jesucristo resucitó en el tercer día, al cual también se refiere Pablo. And calls him the first fruits of them that slept. Y les llamó los primeros frutos de nuestra próxima vida. Well, let us read it in 1 Corinthians chapter 15. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15. Verse 20. Versículo 20. 15 verse 20 says, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amen. So now you can see how the first three feasts take place right one after the other. Así de que podemos ver entonces de que estas primeras fiestas en el tiempo de los judíos tomaban lugar uno detrás de otro. Here we are remembering not one, not two, but three distinct feasts. De esta manera, en la actualidad, nosotros venimos a celebrar no solamente una, no solamente dos, sino tres fiestas. Now each one of these feasts can be studied in great detail. We're just kind of going over the scratching the surface today. Ahora, estas tres fiestas se pueden estudiar con gran detalle y ahora solamente lo estamos en realidad mirando básicamente. But they also form a parallel to the life of the Christian. Y también estas tres fiestas forman un paralelo en referencia a la vida del cristiano. Three, we'll say, what's the word I'm looking for? Etapas. What's the, etapas? When it's in English. English. Let me translate. Three different time periods in the Christian life. Es que nos dio risa porque él dice... Quiero saber qué es lo que dice tres etapas. Y yo le digo, pues etapas. Y él dice, sí, pero en inglés. I couldn't remember the word in English, but I remember in Spanish. So, él dice que estas fiestas son tres etapas en nuestra vida. So we could call them like three stages in the Christian life. O pudiéramos decirlo tres, bueno, etapas en español, yeah, nuevamente, okay. Sí. The salvation comes through our justification, sanctification, and glorification. Y viene siendo la salvación, la justificación y la santificación. And glorification. Y la glorificación. Which parallel the feast of the Passover, the feast of the unleavened bread, and the feast of the first fruits. Los cuales vienen a ser paralelos con la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. And this could be for a whole other topic later. Esto puede ser un tópico un poco más extenso después. I have a couple of testimonies I want to read, and one of them is
kind of long, so please bear with me. Tengo un par de testimonios que me gustaría leer, y uno de ellos es un poco largo, así que por favor ténganme paciencia. So I'll read it in English first, and then we'll have it read in Spanish. Primero vamos a leer en inglés y después en español. In Christ Object Lessons. En Cristo. Enseñanzas de vida, palabras de vida del gran maestro. It says, by the Great Supper, Christ represents the blessings offered through the gospel. The provision is nothing less than Christ himself. He is the bread that comes down from heaven, and from him the streams of salvation flow. In the feast he had provided, God offered to them the greatest gift that heaven can bestow, a gift that is beyond computation. The love of God had furnished the costly banquet and had provided inexhaustible resources. If any man eat of this bread, Christ said, he shall live forever. But in order to accept the invitation of the gospel feast, they must make their worldly interest subordinate to the one purpose of receiving Christ and his righteousness. God gave all for man, and he asked him to place his service above every earthly and selfish consideration. He cannot accept a divided heart. Por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo mismo. Él es el pan que desciende del cielo y de él surgen raudales de salvación. En la fiesta que había proporcionado, Dios les ofreció el mayor don de los cielos, el mayor don que los cielos podían conceder, un don que sobrepuja todo cómputo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. Si alguno comiere de este pan, dijo Cristo, vivirá para siempre. Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, deberían subordinar sus intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y su justicia. Dios lo dio todo por el hombre y le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido. Amén. Amén. Again, nuevamente, that is why the members of the church partake of this Lord's Supper. Esta es una de las razones por las cuales los miembros de la iglesia participan de esta cena. They have made a decision. Han hecho o tomado una decisión in their hearts, en sus corazones, and openly to the public, y abiertamente hacia el público, hacia el mundo, that they have accepted this invitation. Que han aceptado esta invitación. And by doing so, they reveal in their lives, y por haberlo hecho, han revelado en sus vidas, that they place Christ's service above their own interests. Que ponen el servicio hacia Dios por encima de sus propios intereses. That they consider the things of God more important than the things of this que earth. Consideran las cosas de Dios más importantes que las de este mundo. And in that way, y que de esta manera, they have the right to partake of this service. Tienen el derecho de participar de este servicio. Let me read in the book Special Testimonies for Ministers and Workers. Yo creo que no es de decir el derecho, más bien debería haber sido el privilegio. It says, shall not the people of God more frequently have holy convocations in which to thank God for his rich blessings? Shall we not find time in which to praise Christ for his rest, peace, and joy, and make manifest by daily thanksgiving that we appreciate the great sacrifice made on our behalf, that we may be partakers of the divine nature? ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para agradecer a Dios por sus ricas bendiciones? ¿No encontraremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo y manifestar mediante acciones de gracias diarias que apreciamos el gran sacrificio hecho por nosotros para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina? Amén. Amén.
This is quite interesting, brother. Es bastante interesante, hermanos. And again, in a whole other study in itself, but y nuevamente, como lo dije anteriormente, todo esto es puede ser un estudio en sí. But we can partake of the divine nature of Christ. Pero podemos participar de la naturaleza divina de Cristo. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? One of the ways, una de las maneras, is after surrendering our lives to Christ, es que después de que entregamos nuestras vidas a Cristo, and are baptized in his name, y venimos a ser bautizados en su nombre, then we partake of the Lord's Supper. Podemos entonces participar de su Santa Cena. And that way we can partake of the divine nature. Y de esta manera podemos ser partícipes de su divina naturaleza. But in the testimony here it says, pero en el testimonio aquí dice, that if we make time to praise God for all of his blessings, y que si tenemos el tiempo para poner a Dios y todas sus bendiciones, and that we manifest through our actions, y que si venimos a manifestar a través de nuestras acciones, thanksgiving to Christ for his sacrifice, el dándole gracias a Cristo por su sacrificio, and if we do this daily, y si venimos a hacer esto diariamente, then we are also revealing that we are partaking of his divine nature. Entonces venimos así a revelar que estamos participando de su naturaleza divina. Because if we do that, brethren, y si hacemos esto, hermanos, we are not living under our own will, but under the will of God. Ya no estamos viviendo bajo nuestro propio deseo, sino bajo el deseo de nuestro Dios. Because whenever we thank God for his blessings, whenever we praise Christ for his sacrifice, porque cada vez que nosotros le damos gracias a Dios por sus bendiciones y cada vez que apreciamos el sacrificio de Cristo, it is in response to the working of the Holy Spirit in our lives. Viene siendo en respuesta al trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. And if the Spirit is dwelling in our hearts, we are partaking of that divine nature. Y si el Espíritu nos hace sentir esto, entonces venimos a participar de la divina naturaleza de Cristo. May the Lord help us, brethren. Que el Señor nos bendiga, hermanos. That each and every day we speak of and we remember this holy congregation. Para que así todos y cada uno de nuestros días podamos hablar y revelar esta convocación. That we remember the great sacrifice. Que recordemos el gran sacrificio. That has led to the deliverance of our sins. Que nos dirige a nuestra libertad de nuestros pecados. That we remember what Jesus has delivered us from. Que recordamos de qué nos ha libertado Dios. What has he forgiven us for? De qué nos ha perdonado. And how he has transformed us. Y de qué manera nos ha venido a transformar. May we never forget. Que nunca olvidemos. The great price that was paid for each and every one of us. Que el gran precio que fue pagado por cada uno de nosotros. That Jesus gave his body to be broken. Que Jesús dio su cuerpo a ser quebrantado. And he gave his blood to be poured out. Que su sangre fue derramada. So that the judgment of sin, para que así el juicio sobre el pecado, would pass over you and I, no esté en nosotros, sino que sea pasado por alto. And by eating of him daily, y para poder y comiendo de él diariamente, the bread of life each and every day, el pan de vida todos y cada uno de nuestros días, we can live forever. Podamos así llegar a vivir eternamente. May the Lord help us. Que el Señor nos bendiga. Ayude. Amén. Amén. Now I'd like to ask the members to divide into the rooms for the washing of the feet. Ahora voy a invitar a los miembros a que seamos divididos para lavar nuestros pies. Those that remain in the sanctuary are asked to please remain in reverence. Y a las personas que se van a mantener dentro del santuario, por favor, tratar de mantenerse en reverencia. And in quiet reflection. Y en una reflexión. Of what the Word of God has revealed to you today. De lo que la palabra de Dios les ha sido revelado hoy. Amén. Amén. Podemos dividirnos.